Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Pasaron tantas noticias en el día de hoy que tenemos que dar una segunda tanda de las noticias de hoy con Bien Adentro, edición nocturna. Vean aquí el Citi Field, el estadio de los Mets, fundado en el 2009 y con capacidad para aproximadamente 42 mil personas, junto al Giant Stadium, o el Meadowlands, o el MetLife Stadium, como usted le quiera decir, con capacidad para 82 mil fanáticos, van a ser sede de la FIFA Copa Mundial de Fútbol para el año 2026. Y ese breaking news lo tiró nuestro querido hermano y fiel colega y colaborador, República Dominicana Renacerá. Ahí mismo, acabado de anunciarse, vino el hermano República Dominicana Renacerá y nos los informó. Así que va a haber fútbol para el área metropolitana de Nueva York y New Jersey en el 2026. Ahora con las noticias locales, un niño de 8 años vivió momentos de terror en el sector Buenavista Segundo de Santo Domingo Norte, cuando fue atacado por un pitbull. Esta es la tercera vez que un perro de este tipo ataca a una persona en República Dominicana en los últimos 10 días. Afortunadamente, la agilidad del niño permitió que se salvara de la agresión de estos perros, que cuando agarran no sueltan. No hay manera que estos perros suelten. Yo vi un video ahí que vino un tipo y cogió a un perro pitbull que estaba matando de FIFA. Estaba desfifarrando a un perrito delante del dueño y de un montón de personas que no podían hacer nada. La gente estaba dándole batazo al perro y no lo aflojaba, hasta que vino un tipo, no sé de dónde sacó esta idea, pero lo violó al perro. Vino Fuiquiti, le hundió un dedo por el chiquito y el perro aflojó de una vez. Familiares del niño informaron que durante la reacción para resguardar su vida, el perro lo mordió un par de veces en los mulos. Aunque pudo evitar un daño más grave, el menor ha estado experimentando dolores de cabeza, por lo que ha sido sometido a estudios médicos para evaluar su estado de salud. Y ahí nos vamos para La Romana, donde un trágico accidente le quitó la vida al joven conocido como Jeffrey El Gago. Según informes proporcionados, el joven conducía un motor y chocó con un camión, resultando en su muerte instantánea. El hecho tuvo lugar en la calle 14 del sector Villa Caoba, en el municipio de Villahermosa, de esta provincia de La Romana. Las circunstancias específicas del choque no han sido detalladas en la información que tenemos aquí. Como quiera, hacemos un llamado a la comunidad a que anden con cuidado. En la primera emisión hoy informamos muchísimos accidentes y lamentablemente, no sé, pero esta vaina como que no se detiene y cada día siguen aumentando. Así que hay que buscar una manera de ver qué es lo que se necesita hacer para salvaguardar las vidas de las personas que salen al medio y que no saben si van a regresar, porque son tantos accidentes que esta vaina no tiene nombre. De ahí nos vamos para Baní, donde en una triste noticia se informa que este caballero, que venía padeciendo de varias complicaciones de salud desde hace un tiempo, lamentablemente falleció. El popular Dindo, una figura muy querida en esa demarcación de Baní, ha generado gran conmoción esta noticia. Así que lamentamos mucho la muerte de este caballero y descanse en paz. De ahí nos vamos para la localidad de Mata de Chalupe, en Higüey, provincia de Alta Gracia, donde lamentablemente esta mujer, identificada como Milady, fue asesinada, oriunda de esa demarcación, en un suceso que ha causado gran conmoción entre los comunitarios locales. Según la información disponible en medios locales, indican que la víctima regresaba de dejar a su esposo en una parada de transporte la mañana de ese domingo, cuando fue arrollada y abandonada en el lugar. Un transeúnte que descubrió el cuerpo alertó a los servicios de emergencia, pero desafortunadamente la mujer ya se encontraba sin vida en la escena, lo que generó más indignación entre los cercanos. Y decimos que fue asesinada porque esta vaina debe ser considerado no un accidente, sino un homicidio. Cuando usted viene y choca a una gente, usted ve que no hay nadie viendo, que no hay cámara por ahí, y viene, rían y se desgarita.
A veces la persona, si le brindan pronta atención médica, pueden salvarse, pero si usted se desgarita, se hace el chivo loco, lo más seguro es que esa persona se va a morir, porque cuando venga a pasar una persona que la vea, quién sabe cuántas horas han pasado. Así que lamentablemente estamos viviendo en un país donde cada vez que ven un accidente, la gente lo que van es a revisarle la cartera, a ver si se pueden llevar un teléfono, una cadenita. Y los que chocaron, si ven que se pueden desgaritar, aunque haya gente, se van. Por otro lado, nos llega la información lamentable del fallecimiento de un joven oriundo de Tenares, provincia Hermanas Mirabal. El nombre del joven, Wilber, quien perdió su vida en un trágico accidente. Y este joven era residente en los Estados Unidos. Así que vino para RD a morirse en un accidente. Y ya van como 30 accidentes que reportamos en el día de hoy. Por otro lado, respondiendo a las serias acusaciones que emitieron una joven de San Francisco de Macorís de nombre Nicola Adames, Freylin Ramírez logró capturar un video desde la cárcel en donde se encuentra detenido, donde aprovechó para desmentir las afirmaciones de Adames, quien previamente denunció que él le amenazaba con publicar un video sexual en las redes sociales si no le retiraba la denuncia. Ramírez, en sentido, explicó que Adames lo acusó de violencia debido a los celos después de enterarse que él tenía otra pareja. Además, desmintió la afirmación de amenaza con la publicación de el video y afirmó que en realidad es Adames quien está exigiendo la suma de 150 mil pesos para retirar la denuncia, contando con pruebas que respaldan su versión de los hechos. Estoy haciendo este video para desmentir a la señorita Nicola Adames, el cual me ha hecho un daño que ella ni se lo imagina con sus mentiras. Que el que es inteligente y ve el video que ella hizo se da de cuenta, un psicólogo se da de cuenta que ella está hablando mentiras. Voy a narrar parte de lo sucedido. Ella me llama y me dice que ella quiere verme, el cual yo estaba en Cabral cuando ella me llamó. ¿Qué sucede? Que yo estando en Cabral, yo le digo, ah, sí, está bien, ven para que hablemos. Ella agarra y va el viernes a las 12 del día, se me aparece ahí. Yo hablo con ella, normal, la llevo para el hotel, hablamos normal, comimos, dialogamos, en la tarde yo me voy a trabajar, la dejo acostar. En la noche, ella y yo nunca tuvimos de que ni un sí ni un no. Nosotros lo que era disfrutar, real, que Dios está ahí, Dios lo sabe, que le puedo mentir a Dios, pero le puedo mentir a todos ustedes, pero a Dios no. Está bien. El sábado, ella, empezamos a hablar, ella me dice, no, ¿qué eres? Porque lo otro, el sábado, en la noche, yo le digo, no, pues toma los cuartos para que tú te vayas. Me dice, ah, pues está bien, pues yo me voy mañana que tengo que comprarle los útiles a Nión y tengo que hacer esto y lo otro. Le digo, ah, pues está bien, pues vete para que esté con tiempo. Eso fue el sábado que estábamos hablando. Sé que yo cogí una esquina de la cama y yo cogí la otra. Y normal, amaneció. Hicimos el amor heavy, ella. Bueno, y esas declaraciones del tipo duran muchísimo, así que no tenemos todo el día o toda la noche para escuchar todo lo que él tiene que decir, lo que tiene que se está desmintiendo. Por otro lado, ayer sábado reportamos una trágica noticia sobre el descubrimiento del cuerpo sin vida de un hombre de 60 años, profesor que se encontraba por unos matorrales cerca de la entrada de la playa Marota en San Pedro de Macorís. Inicialmente se indicó que el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida, ya que él mismo fue encontrado suspendido en un árbol. Se trató del señor José Antonio Veloz Jiménez, con residencia en el sector Villa María del Distrito Nacional, en tanto que la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional, quien está a cargo del caso, estuvo llevando a cabo las indagaciones correspondientes para intentar esclarecer los hechos. Según el levantamiento del médico legista, la causa de su fallecimiento fue por asfixia, por ahorcamiento. Aparentemente, él mismo decidió terminarlo todo. Por otro lado, la señora Juana Margarita Rosario Paniagua, alias Margot, una señora muy querida en la comunidad del kilómetro 13 de Los Frailes, en las Américas, Santo Domingo Este, tristemente falleció. Así que muy lamentable, pasa sus restos, doña Margot.
Por otro lado, en el pueblo de San Francisco de Vicentillo, en el corazón del Ceibo, un hombre narra que durante una de sus excursiones rutinarias en busca de rocas, descubrió lo que parece ser un meteorito antiguo. Otro Iván 2. Rodolfo Valdés Vilorio, residente local, narró a los medios locales que inicialmente dijo que la vaina lo primero parecía una simple piedra sin valor. Sin embargo, el hallazgo se tornó más interesante de lo que se había imaginado. Ahora el hombre está pidiendo ahí que venga un científico a averiguar qué fue lo que él se encontró. Y si este caballero no sabía, la Tierra, el planeta entero Tierra, es invadido por aproximadamente 17.000 meteoritos todos los años. Su mayoría se desbaratan ahí antes de que lleguen a la Tierra. Cuando vienen los meteoritos, ahí ¡pam!, chocan con la atmósfera terrestre. Se prende en candela y lo que cae es polvo. Y esa versión de los 17.000 meteoritos lo dice algunos científicos. Otros dicen que no, que son aproximadamente 10.000 lo que tiene. Que un meteorito no es una vaina del otro mundo. Malo fue el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Que dio ahí en la península de Yucatán, que tenía más de 10 kilómetros de diámetro. A eso que hay que tener miedo. En un reciente video que se está compartiendo ampliamente en redes sociales, se muestra el momento en el que hoy domingo un grupo de motociclistas paralizaron el tráfico en la carretera de Puerto Plata, Navarrete. Increíble como tienen a esta gente parada ahora mismo a las 2:00 p.m. del día para echar carreras. Te ven ahí una trulla de aproximadamente, no sé cuánto, muchísimos jóvenes, menores de 20 años, toditos. Y hablando de motores, un joven identificado como Juan Carlos perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en la mañana de este domingo en un suceso ocurrido en el sector Villa Cristal, en la carretera principal del municipio de Higüey. La víctima encontró su muerte inesperada mientras transitaba por la vía a bordo de un motor Suzuki rojo, cuando aparentemente perdió el control, y varias versiones del hecho surgieron ahí, que fue de tal manera que ocurrió, no que fue de otra manera. Así que muy lamentable que Juan Carlos perdiera la vida hoy domingo de esta manera en su motor. Descanse en paz. Y por último, un joven identificado como Eduardo Luis Ramos Vargas, de 32 años, supuestamente falleció posteriormente de otro accidente. Esta vez en el Country Club de La Vega. En el momento del suceso indicaron que no se pudo hacer contacto con los familiares del fallecido porque el celular que cargaba estaba bloqueado. Así que muy lamentable todas estas noticias trágicas, especialmente la de los accidentes. Y esperemos que el gobierno, la DGCE, no sé quién, a quién más se le puede hacer un llamado, que interfieran, porque nos vamos a quedar sin gente si siguen tantos accidentes cobrando vidas. República Dominicana, el país donde más accidentes ocurren por cada 100.000 habitantes en el mundo entero. Uno quiere estar en primero en cosas, pero en vaina positiva, no en vaina negativa como esta. Donde más muertes se producen por accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes del mundo entero, República Dominicana. Esto se jodió. Hasta la próxima.